continuamos en la fase final. Hoy ellos están más concentrados que nunca. Es la verdadera última oportunidad que tienen para meterse a la gran batalla final de este 23 de diciembre. Ya estamos a tan solo 2 días de conocer al gran campeón y a la gran campeona de esta segunda temporada de Calle 7. Es la penúltima batalla individual de esta fase final rumbo a la gran batalla del día 23. Atos versus Marcos. Marcos versus Atos. Dos gladiadores de la furia roja que supieron demostrar la valentía, el honor y la garra que significa ser un gladiador en Calle 7. Ellos están listos, tienen sed, tienen hambre de victoria. Ya los vimos calentando antes de arrancar y seguramente, Cas, ellos están dispuestos a pelear hasta el último segundo de competencia. Es la última chance. Van a ser las 3 últimas competencias que uno de ellos dos estaría enfrentando en esta segunda competencia, en esta segunda temporada de Calle 7. Hoy puede ser el último día de uno de ellos dos. Uno solo va a poder acceder a la gran batalla final de este viernes y desde hace un rato que están inquietos, que están ansiosos. Ya porque arranque esta competencia, estaría bueno hablar con ellos, tal vez para que se distiendan un poco, para que se relajen un poco, porque se siente la tensión en ellos. Primeramente ya queremos volver a recordar, hacer un repaso de quiénes son los gladiadores que ya aseguraron sus lugares para este viernes 23. Ya los que están desde el lunes son Marina y Alan. Ellos recibieron el pase directo gracias a la fanaticada. A ellos se sumó Adrián, el día de ayer se estuvo sumando Ara. Las siguientes llaves pendientes son la del día de hoy que están viendo en pantalla. El versus entre Marcos y Atos. Y el último versus para el día de mañana, fecha jueves 22 de diciembre, es el último versus de mujeres, donde Ailén y Liz también van a tener su última batalla rumbo a clasificar a esa gran batalla final del día 23. Ellos son los finalistas. Están viendo a los mejores gladiadores de esta segunda temporada de Calle 7. Marina, Alan, Adrián y Ara. Ellos hoy pueden descansar, hoy pueden estar relajados, tranquilos, porque todavía les falta un día más para empezar ya a estar ansiosos, tensos por lo que va a ser esta última temporada. Se acerca ya la gran batalla final. Y vos, Muñe, tenés una noticia demasiado genial para toda nuestra fanaticada. ¿Cómo estás? Bienvenido, Leo Rivas. Hola, Muñe. Hola, Casa. Hola, Dani. Voy a dejar el live un ratito allí abajo. Igual me siguen viendo para dar una gran noticia porque tengo en mis manos... Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué tenés ahí? Aquí en mis manos tengo 2 pares de entradas para la gran batalla final. ¡Epa! El día viernes vos te podés ganar 2 pares de entrada. ¿Cómo hacer para ganar? Ahora mismo, en este mismo instante, vamos a subir a @calle7py los pasos para ganar. Te regalamos 2 free pass para 2 personas. Tenés que comentar, ¿sí? Comentar cuál fue tu momento favorito de la temporada. Si querés venir a ver la gran batalla final, bueno, Muñez, es un regalo para ustedes. Y ahora pueden empezar a participar. El viernes los esperamos. Vas a venir vos con un amigo, con una amiga, con un familiar. Esto participan mayores de 10 años, ¿sí? Para mayores de 10 años van a poder venir aquí a Estudios Centrales del Futuro. Y miren bien las entradas para que no se queden, no sean estafados en cierto modo. No van a haber otro tipo de entradas como estas, así de grandes, numeradas. No compren o no vean una falsificada por ahí. Estas son las entradas oficiales que ahora ya empezamos a sortear en @calle7py. El único canal, como bien dijo Leo, es a través de @calle7py. Cualquier tipo de oferta de entradas que reciban por canales diferentes, no acepten porque no proviene de la organización y de la producción del canal. Así que bueno, el posteo ya está. Están @calle7py para que la gente en este momento ya empiece a dejar sus comentarios. Y me imagino,
después la pregunta de cuál es tu momento favorito. A mí, Cass, me vienen tantos momentos favoritos en esta segunda temporada. Va a estar muy difícil. Hacer ese comentario va a estar muy difícil. Me imagino que nuestra fanaticada va a estar así como que confundida, indecisa para elegir un momento que haya sido el favorito en esta segunda temporada que fue tan intensa. Hagan memoria y empiecen ya a participar si es que quieren formar parte de la gran batalla final de este viernes. Atos, Marcos, llegó el momento, por favor, ubíquense en sus lados, porque sin vueltas vamos a arrancar ya con la primera competencia del día de hoy. Uno de ellos, Atos o Marcos, va a estar accediendo a esa gran batalla final de hoy. El otro va a quedar en la banca, sin chances de llevarse la gloria de ser el campeón de esta segunda temporada. Penúltimo enfrentamiento individual de esta fase final de la segunda temporada. Y ya sabes lo que tenés que hacer desde casa. ¡Grítalo más fuerte que nunca! ¡Porque llegó la hora de competir! La primera competencia de hoy entre Atos y Marcos arranca cuando decimos el marcador está 0-0 y esta jornada, este día, va a ser sumamente intenso porque ambos son buenísimos gladiadores. Tanto Atos como Marcos a lo largo de esta segunda temporada demostraron ser notables gladiadores y este es el momento en el que el mejor y el mejor se van a estar midiendo. Seguramente la fanaticada en este momento está sintiendo lo mismo que sentimos nosotros. Me da piel de gallina, el famoso sí. Pirí, ver a dos gladiadores tan fuertes llegando a esta etapa de la segunda temporada. Todo el mundo quiere que ambos lleguen a la final, pero tenemos lugar solamente para uno, porque hoy uno de ellos será la persona que avanza rumbo a la final del día 23, al día viernes, y el otro permanecerá en la banca para siempre y automáticamente por ende pierde la chance de ganar el premio mayor, los 50 millones de guaraníes. Exactamente, ustedes a través de redes sociales tienen que estar comentando a full también. Quiero saber qué dice nuestra fanaticada, Leo, así que contanos y transmitinos todo lo que están diciendo. Muy bien, y ahora en el inicio llegan los apoyos para los gladiadores. Erika, también hablando de las entradas, Erika dice, ¿a dónde se va a vender? Erika, no se van a vender las entradas, es lo que decía, tienen que participar. Yo quiero ir a la final, mi momento favorito fue cuando Sol y Ara se pelearon, dice Judith, ya participé. Esta es una final anticipada, dice otra persona también. Cindy, que dice, mi momento favorito es cuando decís rendirse no es una opción. Ah, bueno, muy bien. El momento legalmente fue cuando los gladiadores del amarillo pasaron todos sin caerse de la tubería, dice Rocío. Mi mejor momento fue en Villaliza, cuando Franco le ganó a Atos. Dice también otro comentario. Bueno, todos en el live que están comentando a full, también háganlo en los comentarios. Y ahora, un poco de apoyo. Vamos, Atos, vos sos mejor que Marcos, dice Karina Galván. ¿Quién está ganando? Pregunta Pink por ahora. El gladiador Marcos por distancia. Fuerza, Marcos, que vos podés. Atos, nuestro verdadero capitán, vamos a ganar hoy. Cuando Atos era capi del rojo, fue mi mejor momento. Yo quiero la entrada, dice Patricia. Más de 1.600 personas conectadas ahora mismo. Mucha atención, se vive ambiente de final en Calle 7. La semana final, el éxito no para, solo sigue. Ya lo que está bueno también recalcar, ya que justamente recibiste esa pregunta a través de @calle7pyMuñe, es que las entradas no se venden. El acceso a este viernes a la gran batalla final de esta segunda temporada de Calle 7 no está a la venta. Son invitaciones que justamente van a poder recibir y repartir los respectivos gladiadores para darle a sus familiares, a sus amistades, a su club de fans. Y obviamente las entradas que nosotros vamos a sortear tampoco en ningún momento dado van a estar teniendo ningún costo. Eso también es una alarma que destacamos porque siempre hay avivados malintencionados. Todas las comunicaciones oficiales con relación a las entradas lo hacemos a través de @calle7PY, la cuenta oficial del reality. Y ojo, también tenemos ya habilitada la encuesta a través de las redes sociales porque la fanaticada está
está apoyando y votando a su favorito. Tenemos 55% de los votos para Marcos y 45% de los votos para Atos. Esto es una boca de una parcial de acuerdo a las votaciones que van llegando de la gente que va eligiendo a sus favoritos. Y ojo, el resultado final se va a definir justamente demostrando todo en competencia. Obviamente, esta recién es la primera competencia de hoy. Ellos ahora mismo están compitiendo por los primeros 100 puntos. La gente cree en un 55% que el que se va a salvar, el que va a lograrlo es Marcos. Veo ahora mismo que nos fijamos en la competencia, que Atos está teniendo problemitas al subir por la escalera. Está teniendo problemas para seguir el camino de esa cuerda. Es como que queda varado en cada uno de los cuadrantes. No tiene ese deslizamiento que tal vez tiene Marcos a la hora de descender. ¿Qué pasa con esto? Obviamente la situación de Atos le da una ventaja importante a Marcos para que él siga avanzando y más que nada cuidando esa ventaja, que en esta primera competencia acá vale oro, porque obviamente le permite estar más cerca de la victoria. Todavía ambos tienen mucho tiempo para seguir avanzando, para seguir acumulando campanadas. Tenemos 3 minutos 35 segundos. Es Marcos el que ahora está nuevamente tomando ventaja en cuanto a distancia y marcador. Tiene acumulada 3 campanadas, ahora mismo está subiendo y recién ahora Atos va por la tercera campanada. Y hay que destacar nuevamente que en esta fase final no es nada fácil competir solo, porque no tiene la posibilidad de tener un descanso, un respiro, ¿qué de oxigenarse? Momento. La presión está sobre cada uno de ellos, ya que no hay compañeros que puedan ayudarlo a seguir avanzando. Pero esto pasó desde el lunes que arrancamos con las competencias individuales. Y es acá donde de verdad los gladiadores preparados van a ser de verdad los candidatos a llegar a esa gran final del día 23. Esta es una semana decisiva, es una semana que define y obviamente nos muestra quiénes son los gladiadores que están hechos para la gran batalla final. No cualquiera puede enfrentar las competencias que se dan en la gran batalla final, y me imagino que los chicos recuerdan y saben cómo fue la primera gran batalla final de la primera temporada. No va a ser la misma, obviamente. Sí van a estar ellos enfrentándose a una renovada batalla final y obviamente tienen que dar la talla, tienen que estar a la altura para semejante competencia. Algo que ya podemos asumir el día de hoy, Cas, es que por primera vez, después de varios días de conocer a finalistas, vamos a tener al primer finalista de la Furia Roja en clasificar para la fecha 23. Primero y único. El primer y único, porque recordemos que tanto Ara, Adrián, Alan y Marina, los cuatro primeros finalistas, son de la Marea Amarilla. Hasta el momento, la final está teñida de color amarillo. Y también, bueno, podríamos considerar que Ara en algún momento fue del equipo rojo, pero bueno, después ya quedó por cosas de la competencia, ya quedó con el equipo con la Marea Amarilla. Así que hasta el momento y por esos colores con los cuales llegaron hasta esta instancia, hay una mayoría amarilla. Hoy vamos a conocer al primer gladiador del equipo rojo. No tenemos que olvidar también que la banca está presente, apoyando a cada uno de los compañeros, a los finalistas. Ahí la veo, por ejemplo, a Patti, a Marian, Shari. Bueno, un montón de gladiadores que están haciendo el soporte también. Muñe, vos que estás ahí en la zona del búnker y de la banca, ¿cómo se siente? ¿Cuáles son los pálpitos? ¿Qué dice por ahí? Bien marcado está el aliento de Shari. Shari para el gladiador Marco. ¿Qué le decís al gladiador que ahora está con una pequeña ventaja? Dale, Marco, vos podés seguir así. Pide que siga así, alentando, gritando. ¿A quién alentás vos, Ariel? Dale, Marco, es tu momento, dale. Está apoyando Marco también. Y ya que dijeron que va a ser el primer y único gladiador finalista en el caso del rojo, es interesante también saber la percepción de las compañeras que mañana van a competir, que también son del rojo. Hoy aquí la alientan, chicas. Ailén, de tu parte. Atos y Liz. Realmente le tengo favorito porque los dos son de la Furia, así que mi apoyo va para los dos. Mi apoyo va para los dos, dice Liz, que no se juega por ninguno. Diplomática la respuesta de Liz. Mientras tanto, Atos y Marcos continúan avanzando y nosotros ya nos vamos a acercar al conteo regresivo de esta primera competencia. Atención, porque cada vez falta menos. Esto se va acabando. Están 4-4. ¡Qué momento! Y la competencia, la primera, termina cuando hacemos la cuenta regresiva y decimos 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! Se acaba el tiempo de apenas
primera competencia del día de hoy. Quedaron donde quedaron y los jueces, obviamente, que ya saben quién se lleva los primeros 100 puntos. Y es el juez el que nos va a acompañar y nos va a dar el resultado de esta competencia. El ganador de la primera competencia es el competidor Marco. Gracias, juez Coco. El ganador de la primera competencia de esta tarde rumbo a la final es Marco. Felicitaciones, Marcos. Los primeros 100 puntos van directo a su marcador. Todavía hay 500 puntos en juego. Se viene todavía la segunda, la tercera, y hay que ver cuáles van a ser las estrategias de uno y otro gladiador. ¿Será que alguien va a regular para esperar a la tercera? Esa es la pregunta. Mientras ellos ya se van preparando, vamos a ver si utilizan la técnica que ayer salía también al aire, el famoso reservarme. Sí, vamos a ver si es que se arriesgan también a ellos o toman conciencia de que esta ya es la última oportunidad, el último día, lo último de lo último de oportunidades están teniendo el día de hoy. Arriesgarse a regular no es tan recomendable a esta altura de la competencia. ¿Cómo llegamos al día de hoy teniendo en cuenta todo lo que estamos viviendo en esta primera competencia? Bueno, pasaron muchísimas cosas en una jornada de Calle 7 como la que tuvimos ayer, y especialmente lo que más llamó la atención y lo que se destacó también en redes sociales fue la participación de Ara. Finalmente, contracorte, cansancio y un montón de cosas, Ara se consagró como la siguiente finalista y podemos decir que lo dejó todo. Lo dejó absolutamente todo y ni siquiera un corte, una pequeña lesión en el rostro impidió que ella llegue hasta el final, hasta el conteo regresivo. ¿Qué fue lo que pasó ayer? ¿Cómo llegamos a este miércoles? Fíjense en el docu-real. No, no define nada todavía el día, entonces aún es como que estoy perdiendo y voy a seguir dando todo de mí para poder hoy ser una de las finalistas. Sí, así mismo, me apuré demasiado teniendo ya en cuenta que tenía ventaja, entonces me salió mal, entonces después me quemé con la cuerda y eso hizo que me cayera. Sí, realmente estoy muy contenta por los 300 puntos que fui logrando, pero eso no significa que voy a estar tranquila para la última competencia. De igual manera voy a seguir dando todo de mí porque cualquier cosa puede pasar en Calle 7. Y la verdad que estoy súper bien, súper tranquila, estoy confiada. Y si no, no era para mí, estaría orgullosa por ella también. Y orgullosa por mí porque perdí contra una gladiadora fuerte. Decidí regular para dar todo de mí en la tercera competencia. Nunca tuve nada en contra tuyo, solamente era que dijimos eso, porque son buenas y queríamos ver eso. Y ya vimos, y entonces te mereces estar en la final. Realmente te agradezco y te felicito por todo el esfuerzo, porque realmente mejoraste muchísimo y hasta me diste un poco de miedo. Yo no me voy a bajonear ni tampoco achicar, porque yo sé que algo mejor viene para mí. Claro que sí, yo sé que ella se merece, porque ella es una buena gladiadora. En realidad todos nos merecemos, pero vos tenés que dar también de tu parte para que eso suceda, y eso es lo que ella hizo. Decidí regular para dar todo de mí en la tercera competencia. Bueno, yo realmente creo que Marian usó nomás de excusa eso, porque se veía perfectamente que Ara, que no le iba a ganar a Ara, y que se vio perfectamente que Ara le basureó. Realmente yo no sé qué quisiste hacer ayer, porque te quisiste guardar supuestamente para la tercera competencia. Con tu estrategia, Marian, parece que te salió el tiro por la culata, porque ninguna de las tres competencias lograste ganar. Lograste ganar. Demasiado bien se vio que Ara te ganó. Hubiese dicho nomás que ella te iba a ganar en las tres competencias y que sos la más débil, así que pelale a mí. Que lo mejor que hubiese hecho Marian era decir nomás que no podía contra ella y no inventar excusas, porque demasiado se evidenció eso.
hoy ya está mucho más relajada, pero el día de ayer también esta gladiadora fue ejemplo de concentración, ejemplo de foco, desde que empezó hasta que terminó y finalmente empezó a vestir este top. Y demostró que no hay obstáculo alguno que le ataje para llegar a ese sueño, a esa meta, a ese objetivo, Ara, que trajiste desde el día 1 cuando te presentaste al casting. Hoy, después de todo lo que viviste el día de ayer, ya vistiendo ese top de finalista, ¿qué pasa contigo? ¿Cuáles son las emociones que sentís a flor de piel? Y después del día de ayer, con sangre, lágrimas y sudor, hoy estoy vistiendo ese top de finalista y no voy a parar hasta el final porque tengo un objetivo que quiero cumplir. Ahora bien, Ara, ¿cómo se está viviendo también ese sector de finalistas? Estás con Adrián, estás con Marina, estás con Alan. Hoy vamos a estar conociendo al gladiador de la Furia Roja que se suma. Mal que bien, vos también estuviste pasando por la Furia Roja en algún momento, pero ahora como finalista, entre ellos cuatro, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están palpitando? Y por sobre todo también tu relación con Marina, ¿cómo está a esta altura? Y realmente estoy súper bien, estoy súper contenta de llegar hasta donde estoy, pero aún no estoy conforme. Para mí esto no es nada, voy a seguir dando todo porque tengo una meta y quiero llegar a esa meta. Y nada, súper feliz. Con Marina hoy estuvimos hablando y aclaramos las cosas y todo bien. Ara, ya sabes que una posible rival, o mejor dicho, tu rival ya segura en esa final es Marina. Mañana se va a vivir el último enfrentamiento de mujeres entre Ailén y Liz. Si tuvieras que elegir entre ellas dos para que se sume a la gran final y sea tu rival el viernes, ¿a quién preferirías encontrarte en la final? Ailén, la que más se merece. En este caso, entre Marina, vos, Ailén, ¿quién crees que podría llegar a ser tu rival de codo a codo? Porque sí, puede pasar Ailén también, pero el viernes, cuando las tres estén enfrentando a la primera competencia para llegar a ese mano a mano, ¿con quién te ves compitiendo? Realmente me gustaría con Marina, pero en todo caso que no se dé. De igual manera, sé que somos las tres mejores competidoras y con quien sea, nomás estoy preparada. El día de ayer, Liz decía que vos le tenés miedo, que Marina le tiene miedo, y en esta vuelta ya la estás así como que dejando de lado de esta final. ¿Es pura charla la de Liz de decir que ustedes le tienen miedo a ella porque ella sí les puede llegar a superar a vos y a Marina? Realmente le voy a dar un consejo. Lo único que te puedo decir es que primeramente tengas el top de finalista y luego hables. ¡Apa! ¡Qué mejor cierre que eso! Ara siempre siendo muy determinante en sus palabras. Así es. Y le dio también un mensaje muy contundente a Liz, ¿verdad? Que realmente Liz la citaba a ella ayer como una de las que le tenía miedo a ella justamente al momento de competir. Ara, para ir cerrando un poquitito esto, ¿cómo te preparás para esa final? Cada uno va buscando una estrategia, una técnica. Un ritual también, ¿por qué no? Totalmente, cábalas, un montón de cosas que cada persona va manejando. En tu caso personal, lo que puedas contar, obviamente, porque seguramente tenés algo que lo guardás en secreto. ¿Cómo se prepara una Ara para el día 23? Realmente hace tiempo ya me ando preparando antes del entrenamiento. Tengo mi entrenamiento aparte y yo creo que eso me ayudó bastante. Y nada, hoy por hoy ya no hay nada que hacer. Lo único que tengo que hacer es concentrarme, mentalizarme de que puedo y nada más. A seguir así, Ara, a seguir concentrada, y no solamente vos, sino que también todos los finalistas, Alan, Adrián, Marina y Ara, tienen que entrar en ese modo 100% concentración para lo que va a ser la gran batalla final de este viernes. Batalla en la cual vos vas a poder estar con un acompañante muy contanos cómo la gente ya está participando a través de @calle7py de esta oportunidad que le damos de formar parte de la batalla final. Por supuesto, porque estamos a menos de 2 días y vos tenés que estar presente. Es muy fácil ganarte el par de entradas para la gran batalla final. Son 2 pares de entradas para vos y para un amigo. Tenés que ir a @calle7py. Luego, en el posteo, vas a comentarnos cuál fue tu momento favorito de la temporada. Ya leíamos un par, hablaban también, por supuesto, de lo que fue la pelea entre Ara y Liz en su momento. También, cuando Marina pasó la final, decía una seguidora, mi momento favorito fue en Villaliza, decía otro seguidor. Bueno, así que vos tenés que dejarnos tu pálpite. ¿Cuál fue ese momento que hasta ahora no puedes olvidarlo? Y te ganas automáticamente, sorteamos el día viernes. Venís al Gran Estudio de Mayor Telefuturo, pero no se olviden, estas son las entradas oficiales, no hay otras. No se dejen engañar, son 2 pares de entradas, no se venden, se regalan.
Bueno, y a dejar los comentarios porque ya la cantidad de personas, la cantidad de la fanaticada que está participando ya en las redes sociales es increíble. Y lo que me gusta de esta interacción que desarrollamos es que de verdad la gente está trayendo muchísimos recuerdos increíbles de esta segunda temporada. Mismo a nosotros, ¿sí? Se nos hace como un TBT y también nosotros recordamos con todos ustedes los mejores momentos de esta segunda temporada. Sigan participando, sigan dejando sus comentarios, que va a valer la pena que estén acá presentes, viviendo en carne propia lo que es una gran batalla final. Todavía nosotros nos quedamos añorando lo que fue esa gran batalla final de la primera temporada y esta va a ser, obvio, sin igual y la vamos a disfrutar como siempre. Totalmente, así que a seguir escribiendo, a seguir participando. Nosotros vamos a ir leyendo comentarios a medida que vayamos avanzando con el programa de hoy. Este ambiente de competencia que para mí acá seguramente está sintiendo lo mismo. Es un ambiente de final. Yo, por ejemplo, arranqué con Piri hoy al comienzo del programa. Sí, a mí también. Cuando sentí que cada vez... Se me hizo toda la piel. Cuando sentí así que estamos cada vez más cerca de la final, cuando ya sentí que esto en serio ya se está acercándose al momento en el que vamos a conocer tanto al gran campeón como a la gran campeona, dije, Dios, se está acabando y voy a volver a sentir esa emoción indescriptible que solamente se siente en una final. Y va a ir subiendo el nivel, ojo, porque ya tenemos que arrancar con la segunda competencia, Brazada Letal, donde nuevamente los gladiadores Marcos y Atos se van a enfrentar para conseguir la victoria que ambos están buscando, pero como siempre decimos, solamente la victoria es para un gladiador. Atención Marcos, atención Atos, porque esta segunda competencia de la tarde, rumbo a la gran final del día 23, arranca cuando decimos 3, 2, 1. Solo vio fuerte ese pitazo y vemos a Atos, a Marcos, dándolo todo en esta brazada letal. El que está ahora mismo con una leve ventaja ya con pañuelo en su poder es Marcos. Ahora Atos es el que arranca a tratar de alcanzarlo a un Marcos que ya en breve va a dar su primera campanada. Ambos están compitiendo nuevamente buscando la victoria de esta segunda competencia. Si de por ahí por algún motivo te perdiste la primera competencia de esta tarde, te contamos rápidamente que Marcos fue el ganador. Marcos se quedó con los primeros 100 puntos de la tarde y ahora Atos es el que busca revertir ese marcador del día. Ambos vienen bien, pero nuevamente Marcos saca una ventaja. Ya por debajo de los caballetes con la pañoleta en la boca, Marcos estira nuevamente el neumático buscando dar la segunda campanada. Quisiese entender si es que Atos está llevando adelante una estrategia, si es que está usando la regulación como parte de esa estrategia, porque lo veo muy tranquilo. En otras ocasiones y en otros momentos lo vi. En una competencia como esta, mucho más intenso, y ahora lo veo demasiado tranquilo. Y hay veces también, si no es una estrategia, no quiero creer que de por ahí el momento le esté superando, porque a veces llegar a un momento como este puede superarte por la presión, la adrenalina, los nervios. Igual, de todos modos, vemos a un Atos que está peleando, que no para. Ojo, ahora tuvo una pequeña pausa y es Marcos el que no deja de avanzar. Ahí va Marcos nuevamente estirando el neumático, busca quedarse con la gran final. Ojo, ahí está, un gladiador tenaz, un gladiador fuerte, que mientras Atos realmente le dio una pausa, vemos a un Atos que está, al parecer, sintiéndose un poco mal, creo. Sí, se sintió un poco mal en este caso y ahí justamente fue cuando se acercó el Quest Coco y en este caso se pausa la competencia debido al estado de salud de Atos actual. Se detiene la competencia en este preciso momento. Al parecer, justamente está sintiendo un malestar y esa era la razón por la cual Atos estaba regulando en su competencia. Habría que saber si es que ese malestar ya fue un malestar que lo tuvo desde el inicio de esta jornada o se estuvo produciendo recién durante las competencias. Nuevamente, creo que Muñe está en la zona justamente donde Atos fue para tratar de tranquilizarse, recuperarse. Muñe, ¿puedes hablar con la paramédica? ¿Qué está pasando por ahí? Y hablemos con ella precisamente para no molestar a Atos. No exponerlo este caso, tampoco. ¿Qué está ocurriendo en el ahora? ¿Está con malestar? ¿Toma cal? Hasta ahora solamente náuseas.
Bueno, le vamos a dar unos segundos entonces a la paramédica para que pueda hablar con el gladiador, porque ahora está sintiendo un malestar, motivo por el cual le pidió después Coco para pausar la competencia. Ya también le vamos a acercar agua al gladiador. Bueno, Marco sigue concentrado también esperando que la competencia retome. Repasemos cómo quedó. Tenemos dos campanadas para Atos, tres campanadas para Marcos y el cronómetro quedó en 6 minutos, 1 segundo parado. Ahora, así como pasó ayer también en su momento con Ara, le damos 3 minutos en este caso a Atos para que él pueda recuperarse y más que nada reintegrarse. Vamos a ver si esos 3 minutos son necesarios también y suficientes para que él pueda volver a competencia. Van a ser 3 minutos que ya están corriendo, ya empezaron a correr esos 3 minutos y justamente cuando el señor juez toque bien fuerte, haga ese pitazo bien fuerte característico del inicio de todas las competencias de Calle 7. Ese va a ser el momento en el cual Atos ya va a tener que estar en competencia. Esperemos que pueda reponerse. Estamos así muy cerca, muy lejos, como para salir en este momento de competencia. Muñe. En estos momentos, el gladiador Atos fue a lavarse la cara y a tomar un poco de aire también. Fue lo que le dijo a la paramédica. Escucharon la conversación que tenían. Le preguntaba qué fue lo que pasó, si comió de más y demás. Atos le dijo, no comí casi nada. El tema fue mucho líquido, tomé mucho líquido hoy. Por ese motivo recibí ahora este malestar estomacal. A veces puede pasar también eso. Los ¿verdad? Nervios, los nervios, la preocupación, la ansiedad pueden llegar a jugar en contra en una situación como esta, en la cual no comiste absolutamente nada en todo el día y llevas un plan líquido de alimentación. Tampoco eso es bueno, porque sepamos entender que los gladiadores se someten a unas competencias de altísimo rendimiento, de altísima demanda energética. Así que eso es algo que a veces, bueno, estás nervioso, estás ansioso, pero hay que saber también encontrar la manera de manejar eso y pensar en lo que necesita el cuerpo para poder rendir al máximo. Y es por eso que siempre acá en Calle 7 hacemos hincapié de que estas pruebas, estas competencias no se tienen que replicar en la casa, porque ellos son profesionales, son deportistas, entrenan justamente para poder rendir al máximo en cada una de las competencias. Por supuesto que nosotros también queremos saber qué piensa Marcos al respecto de esta situación que está pasando con su rival. Cas, ¿estás con él? Marcos, tu apreciación con respecto a esta situación, ¿cuál es? La verdad que yo no tengo nada que decir. Ahora ya es más que nunca personal. Tipo, yo me estoy concentrando en mí mismo, lo cual mi objetivo es llegar a ganar este día. Vamos a dar todo para que se dé ese resultado y bueno, vamos a dejar todo, como se dice, en competencia. No tengo nada que decir yo al respecto. Ahora bien, Marcos, ¿llegaste vos a hablar con Atos en algún momento durante el día? ¿Llegaron a tener alguna charla? ¿Te manifestó él algún tipo de malestar antes? La verdad que no. Yo me estaba concentrando en mí mismo, lo cual ya prácticamente le saludé y hasta ahí. Solamente estaba hablando así con la mujer y esas cosas, pero nada más de que eso. Bueno, Atos está regresando. Atos regresa luego de tener un pequeño percance. Ya está restablecido. Quedan 5 segundos y Atos, dentro de ese tiempo reglamentario de permiso, ya está preparado para arrancar. Antes de dar oficialmente la instrucción, Puñe, preguntarle si está preparado y si está listo. La respuesta tuya va a ser clave después de lo que acabamos de hablar de las reglas del programa también. ¿Vas a poder continuar en competencia, Atos, sí o no? Por algo ya es el mundo que estoy. Estoy con problemas, pero voy a seguir peleando. ¡Vuelve la competencia en 3! ¡2! ¡1! ¡Calle 7! Y ahí precisamente donde quedaron van a seguir retomando los chicos. Marcos y Atos tienen que retomar la competencia ahí donde la dejaron. Se nota que Atos está bastante delicado, está con la fuerza a la mínimo y del otro lado, como bien decía Marcos hace un rato, enfocado y decidido, porque esto ya lo está tomando personal. Y no sé si se percataron, no sé si la fanaticada vio, pero en un momento cuando sucede lo de Atos, Marcos hace un gesto de que como que todo está en la cabeza también. El control mental que uno tiene que tener en esta etapa de la competencia es clave justamente para poder tener un dominio de todo lo que está pasando y poder controlar las emociones. Ahí está Marcos, nuevamente en modo flash, atravesando.
pasando por debajo los caballetes con la pañoleta en la boca, estirando el neumático y ya buscando dar esa quinta campanada. Como ustedes están viendo en pantalla, el que lleva una amplia ventaja en este momento es Marcos, que busca la victoria en esta segunda competencia. La fanaticada continúa votando, continúa dejando su apoyo, ya sea para Marcos o para Atos. En este caso, Marcos está recibiendo un 54% de los mensajes de apoyo y Atos, por su parte, 46% de todos los mensajes de apoyo que van llegando a nuestras redes sociales. Sigan ustedes escribiendo, apoyando a su gladiador favorito y, por sobre todo, también participando en el post correspondiente de las entradas que estamos regalando para nuestras fanaticadas. Y hablando de participación, realmente, pico de rating la gente, la fanaticada que está interactuando a través de todos los canales y a través de @calle7py en todas las redes sociales. Muñe, ¿cómo está la cosa por ahí? ¿Qué dice la gente con relación a lo que acaban de ver con Atos? Bueno, en este caso pedían muchas oportunidades los gladiadores, digo, la fanaticada para el gladiador Franco, era de los más nombrados cuando ocurría esto. Lija Tonera dice, dale a Atos, vos podés, te pedimos de corazón. Dice también, fuerza Marcos a ganar. Talía Romero que dice que le dé su lugar a Franco también. Atos ya dijo que va a competir y Atos está tratando de darlo todo. Aunque ya no va a entrar porque Franco va a ganar la última, eso sí sería injusto, dice Karen. Bueno, entre suposiciones y suposiciones hay también apoyos para ambos gladiadores. No dejes de dejar tu aporte en tu comentario cuando falta menos de la mitad de la competencia. Esto es Calle 7 y hoy más que nunca, la banca y la final es solo para uno. Exactamente, y también a esta altura podemos usar otra de tus frases, Muñe. Rendirse no es una opción. En lo absoluto, por favor, lleven eso como mantra, no solamente Atos y Marcos que ahora mismo están en competencia, sino que también los finalistas que están esperando que llegue ese momento en el cual van a estar enfrentándose en la gran batalla final. Llegamos a un momento donde vemos que toda la banca está apoyando a Atos, en este caso están dando palabras de apoyo. Le veo a Shari, por ejemplo, acá diciéndole cosas también, en este caso a Marcos. Shari, ¿alguna palabra para Marcos? ¡Dale, Marcos! ¡Cuida tu cuerda! Bueno, son las palabras también por parte de Shari. Sol está en el otro extremo. Sol, venite para acá rápidamente. Queremos saber qué le estás diciendo en este momento a Atos, porque no parás de gritarle cosas. Atos, vos podés, no te rindas, no le des el gusto a Franco. No le des el gusto a Franco. Determinantes palabras también de Sol, que no para de apoyar en este caso a Atos. Lo que pasa es que desde que Atos estuvo sintiendo ese malestar, Franco estuvo como que señalando su camiseta y haciendo entender que él se merece estar en el lugar de Atos, que él merece ser el gladiador que esté peleando por un lugar en la final, en la gran batalla final. Esa es la razón por la cual y por todas las cosas que llegaron a pasar también en su momento, que Sol le dice que no le dé el gusto a Franco. Ustedes saben, fanaticada, que siempre existió una rivalidad en competencia entre Franco y Atos. Y es por eso también que Sol marcaba esa frase justamente por lo que estaba viendo que hacía Franco al momento de ver competir a Atos. Ojo, cada vez queda menos tiempo y hasta el momento ambos gladiadores no van a tirar la toalla porque justamente están buscando la victoria. Van 5 campanadas para Marcos. A ver, 8 campanadas para Marcos, 6 campanadas para Atos. Hay una diferencia, pero una diferencia que todavía puede llegar a revertirse. Todavía hay tiempo. Es la segunda competencia. Se están jugando 200 puntos. Y ya Marcos empieza. Marcos no para de preguntar a los jueces si hay punto bonus. La respuesta es no. No, absolutamente no. Y venimos nosotros diciendo desde el lunes que en esta instancia ya no existe la figura del punto bonus. Ya no existe. No hay opción de traer a esa figura a esta instancia. Así que Marcos ahora mismo ya lo viene regulando en su trayectoria. Está reservando energía justamente para la tercera y última competencia que definirá quién será el ganador del día de hoy. Fíjate cómo está pasando Marcos. Está haciendo la vueltita clásica justamente para demostrar que tiene tiempo de sobra, que se está relajando un poco y que ya asegura justamente esa victoria de la segunda competencia. Cada vez queda menos. Atención, Marcos. Atención, Atos. Es el último momento donde tiene que sumar campanadas porque vamos llegando al final. Marcos empujando el neumático. Lo mismo, Atos. Ya muy cansado
de verdad se nota la presión de Atos y también la presión que tiene Marcos. Atención, gladiadores, porque esto termina. ¡Qué momento! Cuando entramos a la cuenta regresiva en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! De igual manera, señor juez, por favor, acérquese a nosotros y díganos quién se lleva los 200 puntos de esta competencia. El ganador de los 200 puntos es el competidor Marcos. Gracias, juez Coco. Lo dijo el juez, el ganador de la segunda competencia, que se alza con 200 puntos, es Marcos. Lleva esos 200 puntos a su marcador. Va a sumar 300 puntos a ese marcador y podría llegar a acercarse Marcos a un puntaje perfecto. Podría pasar con puntaje perfecto a la gran batalla final. Al mismo tiempo se puede dar un empate y Atos tiene que ser consciente de que todavía tiene una chance. Muñe, ¿cómo está Atos? Bueno, está recibiendo palabras de Sol, entre paréntesis. Sol, ¿qué le decís? Y que no le dé el gusto a nadie, que aún falta la tercera competencia. Yo sé que vos podés. Atos. Yo estoy peleando por mí mismo. No estoy peleando para no dejarle color a nadie, nada, sino que estoy peleando por mí mismo. Y quiero aclarar eso. Bueno, Atos, ahora te sentís mejor después de... Tuviste una pequeña medicación también por parte de la paramédica. Sí, me dio algo para el estómago porque tengo mucha náusea, pero estoy peleando, no voy a dejar esto para nadie. ¿El objetivo de la final está claro en tu mente? Sí, estoy un poco cansado, pero yo planeo llegar a la final y voy a seguir dando todo, todavía no termino esto. Esa es la actitud y las palabras del gladiador. ¡Vamos, Atos! A no rendirse, a llegar hasta el final, hasta la última competencia, hasta... último conteo regresivo de este día, es la última chance, la última oportunidad que tienen tanto Atos como Marcos de acercarse a ese gran cheque de 50 millones de guaraníes y por sobre todo al gran título de campeón de esta segunda temporada. Pero hay algo que también suma a todo eso. ¿Qué podría ser? Dame ideas. Las reacciones. Ah, las reacciones. A mí me encanta. Ir atrás en el tiempo y verse en esa parte del casting. Ver de vuelta el casting que hicieron para estar acá en esta segunda temporada. Algunos dijeron en su momento que cambiaron físicamente, en cuanto al carácter, también fueron evolucionando. Y está bueno porque uno dice, mira un poco cómo yo vine ese primer día. Así yo era. Ah, mira vos. Todos se ven y dicen, Dios mío, qué mucho que cambié. Mirá un poco cómo vine. Esta reacción, este material que vamos a compartir con ustedes, estoy segura que les va a sacar muchísimas risas. ¿Quiénes reaccionaron a su casting de esta segunda temporada? Ara. No puede ser que voy a ver mi casting. La mayor pelada del mundo que yo pasé, pero me quedé. Ah, bueno, por favor. Solo se acuerdan luego de mí que le dije que me iba a quedar. Que recuerden mi rostro. Viste que soy creída. Así, me gusta el deporte. Juego al rugby cuando vivo en Ciudad del Este. Le gusta el deporte, Nagger. Y... Hola, ¿qué tal? Hola. No, quiero ver. Sí, así como llamaron, me dijeron, vení como una discoteca, yo vine todo así, churro. Entreno. hago en casa rutinas. Era mentira, gente, nunca hice. Sí. Todo bien. Súper bien, súper feliz, emocionada ya. Todo bien, hey, yo estaba re nerviosa. Yo cuando dejaba mi celular en todo el día después que me fui al casting, porque yo esperaba que me llamen. De repente todo se arropa. No, eso. Tan vieja, pico, ya me veo. No. Yo ahora estoy. Parece un lechoncito, ya. Está gordo, blanco y cabelludo. Sí, actualmente yo soy Miss. Actualmente yo soy Miss. Pero acá me volví a mí termo. Tengo pesas en casa, hago pesas. Tengo pesas, pero no. No hacía, perdón. Sí, y ya sé eso, ya hablé con ya yo todo. Mentí ahí. Mentí ahí. No hay ningún inconveniente. Lo mismo que yo pasó. Y el juez de esa mente así, de antes. Y... Sí, tengo 15 hermanos. Ah, sí. De diferentes madres. De diferentes madres. Pelea por la herencia. Y ¿cómo yo se reía? Y también era futbolista antes, entonces es parte de mi vida. Yo siento que sí. Pues, quiero que no era. Quiero que mi cara de asustada, o sea, salí, yo me envían a salir de ahí. Y no, eso es lo que a mí me gusta, hablar y solucionar. Me no tanto. Yo no ando engordo. Ya, uno de todo, pero...
Nada. Y está bien, pues sí, precomodelo. Precomodelo. ¿Por qué te reís? Me andate ya a tu casa a las 4, salí ya de mi casa y andá ya, veme la tele, le dije. Y me dijo, bueno. Le extraño a mi papá, de verdad que... Surgió así de una casualidad, un amigo me invitó para venir, no tenía nada que hacer ese día. Y realmente no puedo creer todo lo que pasé. Y esto fue lo mejor, en serio, que me pasó. Nunca creí que iba a llegar a estos... A esto legalmente, no sé. Porque yo realmente confiaba en mí, confiaba en mi capacidad, en que yo podía entrar. No pensé que iba a quedar, ¿verdad? Pero era para la anécdota. Cambié mucho, sinceramente. Y realmente estoy muy orgullosa de... de lo que fui formando y de cómo fui creciendo, del cambio que tuve. Y estoy más agradecida por eso y sé que no les voy a decepcionar y que voy a llegar muy lejos. Así que luchen por sus sueños. ¡Qué buen final el de Jesus con ya esa firma! Digo. Luchar por los sueños. Vimos una Miss, vimos a un rugbyista, sí. Y vimos también a una Sol que vino para bolichar, para no, la farra. Ya te digo, yo quiero saber quién le dijo a Sol que se tenía que ir elegante al casting. Yo creo que ella vio otro casting, se confundió, me parece. Onda discoteca, decía, en el material. Sol, ¿tenés todavía ese vestido? Aguántame que le llevo el micrófono. Creo que vino con el vestido una vez acá a Calle 7, ¿verdad? Sí, traje y justo se mostró mi historia de vida. Ahí está. Ese vestido yo quería saber si es que vos seguías teniendo, porque para mí que lo tiene que guardar. Eso es cábala. Carga. Es el vestido de la suerte, Sol, me imagino. Sí. Tengo ahí guardadito, bien, así en mi percha. Me recuerda ya Calle 7. Me encanta. Bueno, ¿cierto, Sol, que le trajiste a ese vestidito alguna vez en un ranking 7? Sí, traje. Al final le traje el paseo. Neverita. Ah, claro, porque ese era tu tema. Ese era el tema que ella bailaba con Alan. Con Alan, con el Funky Boy. Con Gabriel. Sí, creo que sí. ¿Con Gabriel? No, con Jesús. Con Jesús. Te quiero preguntar ahora si, ella dijo que era futbolista. ¿Futbolista dijiste que era de casting? Sí, pero así de. Yo jugaba en un club de mi barrio nomás. No, que era así el club. Claro, pero de casting dijiste, soy futbolista. O sea, ella quedó. ¡Ah! Oh, quedó espectacular. Y ya fue de alguna u otra Mario manera. Engrandecieron las claro, cosas. Claro, no, el que más engrandeció todo fue Jesús. Él se lleva el premio, él es tu capé llenando tu currículum vitae para pero tu mira, trabajo. Pero mira la facha que tiene ahora. Ahora es más fachero con rugbyista, olvídate. Estrenando el look, mira qué churro. No, olvídate. Ya te digo. Hay mucha tensión, hay mucho nervio, pero todo se define en la tercera y última competencia de la tarde. Es la última oportunidad que tienen ambos, Marcos y Atos también. Ellos ahora solamente tienen la tercera competencia. Va a ser una competencia en paralelo y desde hace un buen rato que están esperando que llegue este momento. Troncos acuáticos, arranca cuando decimos... Marcos está saltando por sobre cada uno de esos peldaños. Va saltando y ya se acerca a tomar esa primera pañoleta. Está renovado al parecer Atos porque le viene siguiendo los pasos. Yo creo que este tiempo también de reposo que tuvo él le sirvió para recuperar pilas, recuperar energías y más que nada buscar la victoria en esta tercera y última competencia, troncos acuáticos, que define todo. Hasta el momento repasemos cómo está el marcador del día. Marcos se llevó los 200 puntos de la segunda y también los 100 puntos de la primera competencia. Ahí estamos viendo también en pantalla cómo está la votación de la fanaticada. Marcos tiene el 53% de los votos por parte de la fanaticada, mientras que Atos tiene el 47% de los votos. Unos porcentajes que van variando también de acuerdo a todos los votos que van llegando a través de @calle7py. Por favor, sigan votando. Sigan también ustedes participando de ese sorteo que queremos que ustedes, quienes nos estuvieron acompañando a lo largo de toda esta segunda temporada, de todo este 2022, ustedes tienen que estar presentes también este viernes en la gran batalla final. También ustedes tienen que presenciar la adrenalina de una gran final como la
que vamos a estar teniendo este viernes. ¿Qué dicen en redes sociales, Muñe? Contanos. Bueno, llega el apoyo para ambos gladiadores. Dale, Aldo, te apoyamos desde San Pedro. Mi ansiedad está a mil, dice Daniel también. Fuerza, Marcos, vos podés, dice Sadi Montserrat. Dale, Atos, no te rindas, no pierdas, le dice Lorena también. Vamos a Atos, parece que la banca se hizo mal, dice Esperanza. Fuerza, Marcos, fuerza, Furia Roja. Noelia Luján Ría dejando su apoyo también. Fuerza, Atos, vamos que vos podés, no te rindas, dice Espínola Concepción. Dale, Atos, más rápido, se pide también Lugo dejando su apoyo. Marcos ahora en busca de una nueva campanada. Mientras Atos, tratando de superar el último tronco acuático. Dale, Marcos, a ganar hoy. Atos y Emoji llorando, pone también mucha fuerza. Dije, de esa pendeja por un lado, Nazaret y también Steffi de la Cueva, que le da su apoyo al gladiador Atos y todavía queda mucho tiempo. Nos vamos acercando a la mitad de la competencia y hoy más que nunca, rendirse no es una opción. En lo absoluto, rendirse no tiene que estar como opción de ninguno de ellos, mucho menos de los finalistas, mucho menos entre Aileen, entre Liz y Aileen, que mañana van a estar enfrentándose. Mañana se viene ya la última chance de gladiadoras para pasar a la gran final del viernes. Cada vez estamos más cerca del término de esta segunda temporada. Y mirando al borde de la pileta ya vemos también a los finalistas, a Adrián, a Alan, a Marina y a Ara, que están atentamente mirando este versus entre Marcos y Atos. Ellos también estaban expectantes de saber quién podría ser el siguiente finalista. Y ojo, como anunciamos a inicio de programa, hoy vamos a conocer al primer y único finalista de la Furia Roja. Ese marcador está parejo. Cuatro campanadas tiene Atos. También Marcos. Queda nada más que un minuto 40 segundos de competencia. En menos de 5 minutos ya vamos a estar conociendo al gladiador que va a sumarse a ese equipo de finalistas. Adriana, Alan, Marina y Ara. 4-4 nos indica el marcador. Esto está empatado en cantidad de campanadas. Pero ojo, Marcos sigue llevando la delantera y cuidando la ventaja. Marcos tiene hambre. Marcos tiene sed de llegar a esa gran batalla final del día 23. ¿Será que lo va a lograr? Te recuerdo que podés dejar tu voto, tu aliento a través de @calle7PY. Sigan ustedes interactuando con nosotros, sigan votando. Hasta hace un rato veíamos un porcentaje que seguía favorable para Marcos. Todavía no podemos cantar victoria hasta que hagamos el conteo regresivo y tengamos los resultados por parte del señor juez. Son las 18:55. ¡Ay, ay, ay! Cada vez estamos más cerca del final de esta tercera competencia. 44 segundos y termina la tercera y última competencia. Vamos a conocer cuál gladiador vestirá la camiseta de la banca hasta el final de la temporada y qué gladiador se consagra como el siguiente finalista y ya se apunta para la gran batalla final. ¿Será Atos? ¿Será Marcos? ¡Ojo! Falta muy poco. 6 campanadas para Marcos. 5 campanadas para Atos. ¡Qué momento! Y esto acaba cuando entramos a la cuenta regresiva y decimos... ¡Yeah! 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Tenemos en nuestro poder las camisetas. Pero antes de eso, señor juez, por favor, va a ser usted el encargado de decirnos oficialmente quién se lleva los 300 puntos. El ganador de la última competencia es el competidor Marcos. Y con puntaje perfecto en esta tarde, el siguiente finalista, el primero y único de la Furia Roja, es Marcos. Marcos, acércate hasta nosotros y ahora tenés que vestir esta camiseta. Ahora es el momento en el que vos tenés que vestir el símbolo de tu esfuerzo y de tu sacrificio. Hoy lo lograste. Ya tenemos definido a los finalistas de este viernes. Ya conocemos a Alan, a Adrián y ahora a Marcos. Ellos son los finalistas de esta segunda temporada. ¡Eso! De Calle 7. Desde la Cupé para el Mundo, como lo dijimos en ese primer momento, Marcos vistiendo hoy la camiseta y convirtiéndote en el primer y único finalista de la Furia Roja. ¿Qué se siente? La verdad que se siente muy bien, muy orgulloso también de mí mismo.
Por todo lo que me esforcé, no pensé nunca que iba a estar en calle 7. Fue mucho esfuerzo, detrás de esto hay mucha dedicación, lo cual no fue nada fácil. Ya pudieron ver Tito de mí, lo cual nos queda todavía por competir el día viernes, lo cual vamos a dar todo para obtener ese título. Y justamente eso es lo que se va a ver este viernes, la pelea. Marcos, por favor, sumate al equipo de finalistas, sumate a Adrián, sumate a Alan. Y ahora toca también. Atos, rápido, por favor, vistiendo la banca, costó. No te rendiste, dijiste que peleaste por tu objetivo. ¿Qué le decís a toda la fanaticada? Quiero agradecer a toda la gente, a pesar del lugar en el que estoy ahora. No siento que me defraude a mí, siento que le defraude a ustedes, pero bueno, hay que seguir entrenando. No me di por vencido y también estoy orgulloso de eso, pero así es. Mañana vamos a estar conociendo a la última gladiadora que se suma a ese equipo de finalistas. Mañana, en Delicia y Len, vamos a estar conociendo a la última finalista de esta segunda temporada de Calle 7. Imposible, no se pierdan mañana una tremenda edición de esto que es...